Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Otro encuentro por fin. Este encuentro tan esperado entre vos, yo y por supuesto los invitados de lujo que hoy te traemos, porque Primera Línea justamente te ofrece este espacio cultural, Acústicos en Primera Línea, y agradecemos a este espacio porque nos encontramos, la pasamos bien y de paso seguimos conociendo y escuchando un poco de música. Hoy lo trajimos a él, joven, arranca con la música, nos va a comentar qué estilo de música hace. Se trata de Jonathan Martignoni, quien está con nosotros y aquí con sus músicos. Bienvenido, Jonathan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Romina, para vos, para toda la teleaudiencia que se encuentra trabajando con ustedes. Bueno, es un placer, es un gusto poder compartir por primera vez en su casa, trayendo un poco de canciones, de emociones, algunas anécdotas y, bueno, acompañado siempre de buenos amigos. ¡Qué lindo! Jonathan, contanos un poquito cómo venís con la música. Ya sos conocido, ya venís actuando, te presentás en festivales, peñas. Contanos un poquito cómo arranca todo esto. Bueno, ya vengo hace un par de años. En febrero de este año hizo 12 años con la música, siempre con algunos cortes por el cambio de voz que se da por ahí en el masculino, digamos, a los 14, a 16 años de edad. Entonces un poco eso frena también lo que es poder viajar o poder hacer algunas actuaciones o presentaciones. Ahora este año arrancamos un poco con todo, con una idea, con una impronta fija de poder prepararnos de cara a lo que viene a fin de año, lo que es el verano, los festivales de verano, que los festivales folclóricos siempre arrancan desde diciembre, enero, febrero, y lo que conocemos como Cosquín, que es la casa madre, digamos, del folclore. Bueno, el año pasado, contándote así rapidito, fui ganador en el pre-Varadero, lo que es en la sede de Charata, así que fuimos a competir a la final nacional a Buenos Aires, llevando el Chaco bien adentro. También el pre-Cosquín, lo mismo fue el año anterior. En el año 2010 fui a la Serenata Cafayate, ya de chico, tenía 15 años y pisar ese escenario por primera vez era un lujo de por sí para muchos artistas grandes, así que imagínate para mí. Y bueno, siempre acompañado, siempre de buenos músicos, así que hago la mención para José Neufrete, que está en violín, que ahora nos va a deleitar, y a Rodrigo Martignoni, que está en la percusión. ¿Cuántos años tenés, Jonathan? 24 añitos recién cumplidos. Todo un pibe. Recién arrancamos. Parece más, pero no, señora. No. No, se te debe decir 20 ya. Bien, me así que nada. Ya viene la música ya mucho. Sí, de mucho tiempo. Y siempre tratamos de cambiar un poquitito el aspecto, de hacer, si bien lo que nosotros hacemos es folclore de raíz, siempre tratamos de versionar algunos temas, lo que fuera un hit de otros grupos lo versionamos. Y también compongo canciones, así que donde se da la posibilidad de poner algunas ideas personales, ahí siempre estamos. Qué bueno, así comenzaba Jonathan a contarnos un poquito nada más, porque esto recién arranca y, como siempre decimos, no vamos a hablar mucho porque tenemos este tiempo para conocerlo. Vamos a arrancar como corresponde. Señora, señor, prepare el mate, siéntese y comparta con nosotros, con ustedes, Jonathan Martignoni. Voy a hacer una zamba que se titula El arte del querer, de Carlos Roldán. Mas no me digas que el amor es de una vez, si se apodera el corazón de la verdad. Es que el amor es importante, honestidad mediante, pues no se llama amor si no hay sinceridad. No es tan solo decir que me quieres, tienes que saberlo demostrar. Si crees que no sale el sol cuando no estoy, si necesitas de mi ser para tu ser, si sientes que te falta el aire al punto de asfixiarte y queman tus sentidos hasta enloquecer, pues entonces has diferenciado el puro sentimiento del placer. Ciertamente el amor es un vuelo, es abrir el cielo y hallar tu vergel, porque considero que es puro y es todo encontrar el modo de fundirte en él. Pero solo si ha de interesarte
aprender el arte del querer. Bueno. Yo no te culpo por tu forma de sentir, pues soy humano y no soy quien para juzgar. Así he de ser tu referente, que el amar completamente es dibujar tus sueños en la realidad. Las cadenas que pinta el deseo más te aferran a la libertad. Y échale mano a la simpleza del sabor de un dulce beso de color angelical. Y abrázame tímidamente y dime lo que sientes si no te transporta a un mundo sobrenatural. Yo te amo y me entrego a mi modo, que es el modo auténtico de amar. ¡A la vuelta! Ciertamente el amor es un vuelo, es abrir el cielo y hallar tu vergel, porque considero que es puro y es todo encontrar el modo de fundir, tener. Pero solo me queda el deseo de aprender el arte del querer, del querer. Del querer, del querer, el arte del querer. ¿Querés tener todos tus recibos de sueldo en tu celular? Es muy fácil. Descárgate la app de recibo de sueldo desde Play Store y luego introducí tu Quill y busca el código solicitado ingresando a tu recibo digital desde tugobiernodigital.chaco.gov.ar. Escribí en tu celular el código que aparece en pantalla y listo. Ya tenés la app de recibo de sueldo en tu celular. Podés ver y descargar tus recibos cuando quieras. Tu Gobierno Digital. Ecom Chaco. Secretaría de Gobierno. Chaco. Gobierno del Pueblo. Bueno, vamos a hacer una chacarera. Digo la telecita. Ahí ya se va preparando el violinista y el bombista. ¿Puede hacer palmas, señora, en la casa? De horizonte de lluvia tu corazón, con carita de horizonte de lluvia tu corazón. Cuéntame una bailarina, llamase su corazón, era incendiada madera, golpe de una quemazón. Era incendiada madera, golpe de una quemazón. Entonces traerá tu nombre, vista el patio de oropel, de la boca de tinaja, coros ofrezcanme, de la boca de tinaja, coros ofrezcanme. Telecita, telecita, se baila tu tradición. Son siete las chacareras regaditas con alcohol. Son siete las chacareras regaditas con alcohol. Segundita. En la casa, palmita. Arriba, negoflete.
querido, se inmoló tu condición. Se le bailarán mensajes de pena y de desazón. Se le bailarán mensajes de pena y de desazón. Magia de naturaleza y en su instinto se incendió. En cuenco de un loco fuego cayó, en cuenco de un loco fuego, tu cuerpito se cayó. ¡Bombo! Entonces traerá tu nombre, viste el patio de Oropel, de la boca de tinaja, coros ofrezcanme, de la boca de tinaja, coros ofrezcanme. Telecita, telecita, se baila tu tradición. Son siete las chacareras regaditas con alcohol. Son siete las chacareras regaditas con alcohol. Se armó la peña y me parece que usted la ha bailado esta chacarera. ¡Qué fuerza, Jonathan! ¡Qué fuerza! La voz, el transmitir también, yo siempre recalco esto a los invitados, una cosa es cantar y otra cosa es transmitir quién te está escuchando y quién no se queda quieto quizás en la mesa al mover el pie. Es un placer, gracias. Siempre es para el público, siempre para el público y bueno, intentando todos los días aprender un poquitito más de las personas que quieren lo mejor para mi camino musical también, así que bueno, empezando de a poco porque también el tema de la facultad es como un poco apretado con mis actividades, digamos. ¿Qué estudias? Estoy estudiando Derecho en la Facultad de Derecho allá en Corrientes, así que nos cruzamos cotidianamente hacemos el camino del puente a la provincia vecina, ya estamos finiquitando la carrera, así que... Qué lindo. Jonathan, ¿qué le ofreces a la gente en un evento, en un show? ¿Qué ofrece Jonathan para una fiesta? Que la gente te empieza a conocer. Cualquier cosa menos plata. Bueno, de ahí eso es partimos importante. La base. Ahí está, la sinceridad sobre todo. No, siempre vemos por ahí que me dicen es un cumpleaños, por ahí es un casamiento, por ahí es solamente un evento familiar. Entonces tratamos de manejar lo que es el repertorio. Hacen gesto los chicos ahí. Yo no sé si es así o es así del mate, digamos. No, mate. Hoy estaban pidiendo mate. Yo creo que el mate es... Claro, tenemos un asistente ¿no? atrás de cámara que estaba llevando mate hoy y no están atendiendo bien. Entonces, siempre a donde vamos consultamos primero qué tipo de propuesta quieren, ¿no es cierto? Aparte, por $2 millones no nos vamos a estar peleando. No. Bueno, pues... ahora venimos un poco reducido lo que es en musical, pero siempre él está con un poco más de cosas, lo que es el set completo de batería. Bueno, él también toca la guitarra, Neufretes, que me está acompañando en el violín, también canta, me hace la segunda voz. Tenemos un acordeonista, que en donde metemos ficha al chamamé, es correntino de Santa Rosa, así que tiene todo el chamamé incorporado. Y también hay guitarra eléctrica, tenemos un bajista, así que es depende de lo que quiera la persona, digamos, que nos contrata. Pero siempre intentamos hacer temas conocidos, tradicionales, cosas que puedan venir a cantar, a bailar con nosotros. Si sale alguna cumbia, lo hacemos. Perfecto. Si es casamiento, cantamos algún lento. Buenísimo. Pero estamos, cumpleaños, divorcio, velorio. No, divorcio. Todo. Divorcio, nada. Todo juntos. Todo. Bueno, ahí está Jonathan, que estaba, bueno, justamente ofreciéndole a todos ustedes este show, porque Jonathan tiene talento, tiene la juventud, la trayectoria y sobre todo la pasión por la música. Vamos a seguir escuchándolo. Bueno, vamos a hacer una chacarera, marca Borrada se llama. Es una chacarera de un gran artista reconocido a nivel nacional. Así que vamos a ver cómo sale. Hacer palmas en la casa. ¡Bueno! Soñando con regresar, fue larga tal vez la ausencia. Anduve tras la querencia, detrás de lo paternal, allá en el algarrobal que al norte me lleva. Descalzo por los caminos, el rumbo de un peregrino, marcando tomé el final, nostalgia de aquel lugar que llevo conmigo. Está por
amanecer se escucha cantar las aves, que el trino de los orzales, el viento da su poder, el monte demuestra ser cantor como nadie. El patio recién regado debajo de la enramada, violines, también guitarras y bombos van a sonar. La fiesta va a comenzar en marca borrada, se fundí. Que sale de la ribera, bailar una chacarera, de nuevo junto al fogón, cantando de corazón, debajo la brea. Palmas, 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 palmas. La luna que alumbra más y el brillo de las estrellas nos encuentra donde quiera que el cielo ande mirar. Yo sé que no hay otro igual como el de mi tierra. ¡Se acaba! Y todo lo que viví a orillas del Pilcomayo en mi pecho está clavado, el tiempo que fui feliz. Yo sé que no ha de morir mi amor por el pavo. El patio recién regado debajo de la enramada, violines, también guitarras y bombos van a sonar. La fiesta va a comenzar en marca borrada. Alentar a la selección no tiene precio. Por eso con GigaRed vas a poder ver todos los partidos de Rusia 2018 en HD sin costo adicional. Pedí hoy tu pack GigaRed con TV Plus y disfruta el Mundial como nunca antes. Este 2018, haz tu golazo mundial. Pásate a GigaRed. ¡Viva el fútbol! ¡Gol! Voy a hacer una samba muy, muy conocida, que lo hacemos siempre en cada show a donde vamos, y intentamos que la gente también la cante. Saque su conclusión, señora, qué zambita es, y si se la quiere cantar en la casa, mejor. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. A la vuelta. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción que da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Arriba ese bombito.
samba vivió conmigo. Fue parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás. Mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro. De tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venir buscando. Llorando, mi amor, llorando. También olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de este amor pobre canción que da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña. Mi samba para olvidar. Espectacular, Jonathan Martignoni con nosotros hoy en Los Acústicos en Primera Línea. Qué placer, qué gusto enorme poder compartir este momento y, como siempre decimos, darle la oportunidad a ellos, a nuestros artistas, de que puedan mostrar lo que hacen, de que cuenten cómo cuesta también. Algunos cuentan que estudian, otros trabajan, pero la música siempre, siempre está presente y es la propuesta que hoy queremos hacerle llegar a todos ustedes. Vamos a agradecer rápidamente a quienes nos acompañan acústico tras acústico y quien se van sumando a este proyecto musical. Por supuesto, agradecer primero y principal Almacén Gourmet Pellegrini 339. Qué rico lo que compartimos hoy. Por supuesto, no se olvide de pasar por Almacén Gourmet para compartir. Vamos a degustar con todos los chicos, por supuesto, porque Almacén Gourmet siempre, siempre está presente para deleitar con sus comidas a todos nuestros invitados. También agradecer para ustedes, ahí están, para los chicos, escuchen esta gran, gran oportunidad, porque de paso le mando un saludito a mi amigo Hugo, que te hace unos cortes espectaculares. Los cortes que vos querés, Jonathan. Perfecto. Así, ahí tenés, por ejemplo, tío, la maquinita número 2, número 1, claro, número 0, 3. 1 americano. Ahí está, ¿viste? Por ahí alguna estrellita, alguna rayita, también la barba. Necesitamos ahí está. Una... Bueno, yo te tengo una linda noticia. Barber Shop Ayacucho 184, anda, no te vas a arrepentir. Y de cortesía te regalan una bebida, así que mejor imposible para con el fin razón. De semana. Ahí está, ahí le gustaron los muchachos. Yo sabía que él venía hoy y yo dije, quería retocarse él. La barba, dice, de paso. Hoy, no importa si hay que esperar mucho, dice. Hoy es una buena oportunidad, Barber Shop Ayacucho 184. Y por supuesto, agradecer a quien nos viste y nos da todo este look que ustedes ven. Se renueva Kimei Boutique, Avenida Hernandarias, 1985. Hoy se trajo Ceci este pantalón Oxford de gabardina con todos los detalles que se usan. Y si pueden ver acá, este detalle... Increíble, me encantó, yo lo vi y yo lo quise para mí también. La blusita roja que combina, por supuesto, los accesorios también, la cadenita con la cruz. Increíble, todo lo pueden conseguir en Kimei Boutique, Avenida Hernandarias, 1985. Y un beso grande para Ceci que nos viste y nos acompaña en todos los acústicos. También recordarles rápido dónde nos encontramos los sábados, por canal 19 de Gigaret, 19 horas, imposible de perderte, porque hoy lo tenemos a Jonathan, que viene a compartir toda su música, su juventud y este talento increíble. Bueno, muchas gracias. Aprovecho para agradecerte a vos que estás haciendo la conducción esta tarde. Agradecer también a la gente que está detrás de cámara porque hacen un trabajo incansable.
Así que, bueno, hay mucha gente detrás de cámara, así que agradecidos. Agradecido también a los músicos que me están acompañando. Agradecido a la señora, al señor que están en casa a través de la pantalla con algunos mates, unos amarguitos. Bueno, mandar saludo a toda la gente que nos conoce, la gente del colegio de Rodri, a la gente del trabajo de Negu, bueno, a la gente de la facultad, amigos. Así que, bueno, salimos de acá de este programa y nos vamos a tocar a otro lugar. Así que, bueno, a full con este sábado. Espectacular. Recordar también, Jonathan, para vos, para todos los amigos que por ahí, sin querer o tienen algún evento y no pudieron ver el programa, que se repite durante la semana y que también lo pueden encontrar a través de www.diarioprimeralinea.com.ar. Allí queda todo registrado y todo grabado. Bueno, tenemos para mirarnos muchas veces. No sé si voy a ganar mucho mirándome solo, pero bueno. Todas las veces más, vos te vas por ahí y llevas tu vamos material. Vamos a escuchar. Y nos llevas de paso a nosotros también. Gracias, muchas gracias, Romina, muchas gracias a toda la gente que hace posible que esto pueda salir al aire, porque hacen un trabajo incansable los changos de aquel. Ahí están, a full con Jonathan. Vamos a seguir escuchándolo, por supuesto. Regalanos un temita más. Bueno, vamos a hacerlo laburar al violinista, que para eso lo trajimos, también al bombista. Vamos a ver qué sale, vamos a hacer el olvidado, chacarera, a ver. Soy hijo de tu cuero, soy el olvidado, el alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndole el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espumas, cuando el tren se va miro en la la luna, pensando tal vez mi pavo encuentre fortuna. Mi bofe se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y salivas. Caminó hacia el sol para curar las heridas. Según di. Salario, maestro de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando tu pago. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amatiguizo inventado. Rebelión fueron creciendo en mi mano. Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al paso trampeo quiero torcer el destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva.